Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando o que le hayan dado clic a este podcast, ya sea en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias por sintonizarme, por elegirme como opción de entretenimiento y de acompañamiento mientras están dibujando, estudiando, haciendo tarea, cocinando, comiendo, que por cierto, si van a comer, provecho, etcétera. Muchas gracias por elegirme. Vamos muy bien en Spotify. Los números han subido muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad, también en YouTube. El podcast en YouTube no tiene números tan altos como los videos regulares, pero se compensa con los de Spotify. Entonces, muchísimas gracias a toda la banda que me escucha por allá en Spotify y también los que me llegan a escuchar en iVoox. Sé que son la minoría, pero muchísimas gracias también a ustedes que están por allá en iVoox, que es también donde subo el podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Me parece que ahora sí, este es el episodio número 40. Y qué mejor tener un número cerrado, el episodio 40, se dice fácil, pero ya han sido bastantes, uno por semana. De hecho, si no mal recuerdo, hubo un momento en el que llegaron a ser dos por semana, si no me equivoco, hace cerca de un año. De hecho, se va a cumplir, creo que según yo empezamos con el podcast en junio o julio del año pasado. Entonces estamos cerca del aniversario del podcast y cerca también ya del aniversario, bueno, no, del canal todavía falta bastante, pero del podcast sí ya estamos bastante cerca. Y ahora siempre les digo lo mismo, pero a lo mejor ya casi llegamos a, o tal vez ya habremos llegado a 50 mil suscriptores, más bien, para cuando escuchen este podcast. Y se vienen algunas sorpresas con ese número. Ya estamos a la mitad de los 100 mil, así que muchísimas gracias, porque apenas llevamos un año. Algunas personas luego comentan, no me explico por qué tiene tan pocas vistas este video, por qué no es tan conocido este canal. Es que llevamos poco tiempo. Más bien hemos crecido de manera muy acelerada y se los agradezco muchísimo. Antes de comenzar, lo de siempre, les recuerdo que le den like a este video si están en YouTube. Eso me ayuda mucho, me ayuda a que este video, YouTube, el algoritmo de YouTube lo recomiende a muchas más personas y de esa forma sigamos creciendo la comunidad del Grimorio de Riggs. También te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram como arroba Grimorio de Riggs, Facebook el Grimorio de Riggs y Spotify el Grimorio de Riggs. Los links los encuentras abajo en la descripción. Porque también, si te gusta más escuchar el podcast en formato MP3 sin tener que estar viendo la pantalla y eso, pues a lo mejor te conviene escucharlo en Spotify. Y si estás en Spotify y te gusta este episodio, te recomiendo que te des una vuelta por mi canal de YouTube, porque ahí subo también videos de duración más corta que sí son audiovisuales, que no es el podcast, y que seguramente te van a gustar. Así que pues nada, habiendo dicho esto, habiendo dicho los anuncios parroquiales de siempre, vamos con la pequeña intro de este episodio número 40, en el que vamos a empezar, si ustedes quieren, una nueva sección que hablará sobre asesinos seriales. También, ojo, una pequeña recomendación. Yo siempre digo que mi contenido no es para niños, pero hay algunos niños que ven mis videos. Algunos de ellos sé por parte de sus padres, de algún primo, de algún tío o algo así, que los escuchan juntos, y lo cual no tiene ningún problema. Pero si hay algún niño que esté escuchando esto por su cuenta, hoy aviso, este episodio tiene algunas escenas de descripción un tanto gráficas. No voy a poner imágenes porque es un caso muy antiguo, así que no había fotografías. No voy a poner imágenes, pero sí las descripciones de las escenas del crimen van a ser un tanto explícitas y quizá pueda perturbar a los más sensibles de la audiencia. Así que avisados están, se recomienda discreción para los que sean sensibles y tengan un estómago sensible. Y a lo mejor no sería tan buena idea escuchar este episodio mientras están comiendo, sobre todo si van a comer carne o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esa pequeña advertencia, en este episodio número 40 vamos a hablar de uno de los casos más famosos sobre un despiadado asesino. Y esa es esta nueva sección que les quería decir, que si a ustedes les gusta este episodio, vamos a hablar de más temas de asesinos seriales, que a mí en lo personal no todos me gustan. Siento que es un tema un tanto aburrido, algunos casos, pero hay unos muy enigmáticos y muy interesantes como el de hoy. Este caso, que es uno de los más famosos sobre asesinos seriales, que incluso alcanzó fama mundial poco después de que ocurriera, es referenciado en numerosas obras de ficción e incluso llegó a contar con imitadores en varias partes del mundo, inspirados por sus inenarrables actos. Porque sí, Jack el Destripador, que es el protagonista de este episodio,
Llegó a tener imitadores, o sea, personas igual, personas que no estaban bien de su cabeza, que lo idolatraban como si fuera un rockstar o un actor famoso, e imitaban los asesinatos que él llevó a cabo, el modus operandi y todo ese tipo de cosas. Dicen por ahí que no hay crimen perfecto, pero este asesino, Jack el Destripador, que actuó hace más o menos 200 años, sigue sin ser identificado, y su nombre real hasta la fecha, 2021, yo estoy grabando esto el 10 de mayo del 2021, esto ocurrió en 1888, hasta este momento no se sabe bien a bien la identidad, a ciencia cierta no se sabe la identidad ni el nombre de Jack el Destripador, porque Jack el Destripador obviamente era un apodo, era un seudónimo que él mismo se puso. No se sabe quién estaba detrás de ese nombre, no se sabe quién asesinó a estas mujeres en 1888. O sea que es quizá Jack el Destripador el asesino serial no solo más famoso o más bien infame, porque sí ha adquirido fama, pero no es famoso por algo bueno, sino por algo aberrante e inhumano, sino que también es el asesino más prolífico y de los pocos criminales del mundo que han logrado salirse con la suya a pesar de los intentos de la policía londinense de la época. Porque ustedes me dirán, bueno, es que yo vivo casi todos nosotros vivimos en Latinoamérica, aquí hay casos de pues crímenes que quedan impunes todos los días, quizás cientos o miles de casos criminales que quedan impunes, pero eso es por otra situación, eso es por corrupción en la mayor parte de las ocasiones, o por incompetencia de las autoridades, que simplemente no les importa atrapar a los criminales, pero en este caso les interesó muchísimo y pusieron un empeño grandísimo durante décadas la policía londinense para atrapar a Jack el Destripador, y aún así no lo lograron, y hasta la fecha sigue sin saberse a ciencia cierta, te repito, quién fue Jack el Destripador. Teorías se tienen muchas, las vamos a ver más adelante, pero a ciencia cierta no se sabe quién fue este hombre. Y aunque no se sabe bien a bien la identidad real de Jack el Destripador, que te digo, Jack el Destripador era un seudónimo, aunque quizá Jack sí era su nombre real, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se tienen varias hipótesis basadas en investigaciones criminalísticas, históricas y sociales sobre quién fue el verdadero rostro detrás de Jack el Destripador. Para este episodio me voy a estar basando mayormente en la investigación hecha por Colin y Damon Wilson, que son dos periodistas que son los autores de este libro que he utilizado en varias ocasiones. Se los he citado muchas veces, pero creo que nunca les había enseñado la portada. Este es el libro del que he sacado varios de los casos, sobre todo de los podcasts, el de la Atlántida lo saqué de aquí, el video de los zombies de Haití, algunos videos de los de vampiros, etc. Esta es la portada, Colin y Damon Wilson, según yo son hermanos, estos dos periodistas, y son grandes investigadores. Ellos no se dedican a vender morbo, a vender humo, ellos en verdad investigan y te dicen la verdad sobre el caso que haya sido. De hecho, hay un capítulo sobre Bigfoot y es bastante completo, mucho también el episodio por lo menos de Bigfoot lo saqué de ese libro, así que se los recomiendo mucho si lo llegan a encontrar, o alguno de los libros de esos mismos autores, o de Colin Wilson, que es un gran académico. De hecho, también el trabajo en el episodio del Necronomicon lo cité varias veces porque lo citó otro autor, porque es un gran académico de estos temas, digamos, sin resolver, de la humanidad, no solamente de magia y estas cosas, sino como lo que vamos a ver hoy, que es más un fenómeno sociológico. Entonces, Colin Wilson, les recomiendo a ese autor. Y la investigación que viene en este libro sobre Jack el Destripador es una de las más completas que hay sobre este tema, pero se han hecho muchísimos y se empezaron a hacer un par de años después de los sucesos de 1888, que se conocen como los asesinatos de Whitechapel, referentes a Jack el Destripador. Un par de años después empezaron a hacer trabajos, ensayos, artículos, investigaciones, y hasta la fecha se siguen sacando porque, te repito una vez más, no se sabe quién fue Jack el Destripador. Si les gustaría que hablara de más asesinos seriales, déjenlo en los comentarios, por favor, si están en YouTube, porque me habían pedido, cuando hice los videos de las historias de Stephen King basadas en historias reales, uno de ustedes me pidió que hablara sobre el payaso asesino serial que inspiró muy ligeramente a Pennywise, porque en realidad Pennywise es una entidad cósmica, está más bien basado en el trabajo de H.P. Lovecraft, pero el hecho de que Stephen King vio a este asesino disfrazado de payaso fue lo que le prendió el foco, y por eso escribió a Pennywise durante casi toda la novela como un payaso, aunque llega a tomar otras formas de hombre lobo, de momia, etcétera, etcétera, a lo largo de la novela, mayormente es un payaso. Así que si quieren que hable de estos casos que son muy conocidos, pero a lo mejor muchos no los conocen, déjenmelo en los comentarios. Y ahora sí, damos inicio, tras ese pequeño intro, esa introducción al caso de Whitechapel o de Jack el Destripador, vamos a empezar ya con el primer bloque, que les voy a hablar en este primer bloque sobre el contexto histórico de Londres, del este de Londres en el que ocurren estos sucesos en 1888.
En el siglo XX hubo una epidemia, entre comillas, de asesinos seriales, de entre los que son más sonados el estrangulador de Boston, el carnicero de Búfalo y el asesino del atardecer. Este no sé cómo se llama en español, pero en inglés es el Sunset Slayer. El carnicero de Búfalo fue un hombre, un soldado estadounidense. Como ven, todos estos ocurren en Estados Unidos. Y el carnicero de Búfalo fue un soldado estadounidense, un cabo, que asesinó creo que a 3 o 4 afroamericanos sin ninguna razón. Ni siquiera era racista, no era homosexual, nada, nada. O sea, simplemente los mató porque sí. Y este pequeño dato, este rasgo del perfil psicológico de un psicópata o de un asesino serial, pues va a ser importante más adelante para comprender a Jack el Destripador. No obstante, el caso más destacable e infame de todos estos que te mencioné, estos tres, te repito, ocurren en Estados Unidos, pero el más sonado y el más infame es el de Jack el Destripador, que ocurre del otro lado del mundo, en Londres. No solo porque hasta la fecha de hoy se desconoce su identidad, como te dije, a diferencia de las identidades de sus contemporáneos antes mencionados, porque incluso estos tres que te acabo de decir les dictaron sentencia y todo. También es conocido no solo por eso, sino porque sus actos de Jack el Destripador se desarrollan en el Londres nublado de Sherlock Holmes, lo que despierta cierto dramatismo y atracción de la gente hacia el caso de Jack el Destripador. Quizá porque nosotros como americanos, porque finalmente pues México y Latinoamérica está en América, entonces los casos de asesinatos seriales de Estados Unidos los vemos más cercanos y los vemos pues algo que podría ocurrir en nuestra ciudad, y seguramente hay casos parecidos. Aquí en México hay muchos asesinos seriales desde hace más de 100 años, y que ya en algún momento hablaré de ellos. Seguramente en sus países, ya sea de donde sea que me escuchen, los hay. Está el asesino de los Andes, que era colombiano, y muchos, muchos, muchos otros más. Pero el hecho de que el tiempo y el espacio en el que ocurren los sucesos de Jack el Destripador sean en este Londres mítico, que para nosotros es algo lejano, es casi casi como leer una novela de ficción, muy parecido al Londres que planta Sir Arthur Conan Doyle en las novelas y en los relatos de Sherlock Holmes, es lo que lo ha vuelto tan popular. Estos ambientes lúgubres, el bajo mundo de Londres, la gente pobre, de los lugares precarios, donde habían prostitutas, donde había delincuentes, alcohólicos, hay drogadictos, todavía no había porque no habían drogas, pero habían alcohólicos, habían asesinos y demás, habían personas pues que estaban mal de sus facultades y que estaban abandonados ahí, en el submundo, en ese submundo londinense, alejado de la reina y de la monarquía, ¿no? Alejado de toda de todo lujo. Eso es lo que se vuelve tan atractivo e incluso morboso sobre el caso de Jack el Destripador. De hecho, leí hace poco una novela que la verdad no me gustó mucho, titulada Aquelarre, del escritor colombiano Mario Mendoza, y ahí se hace una referencia directa a Jack el Destripador, ¿no? De los personajes. De hecho, la novela completa trata sobre un policía que está persiguiendo a un asesino que se hace llamar el Jack el Destripador moderno, y supuestamente, según la novela, aunque planteado de manera un poco mediocre, es un imitador de Jack el Destripador, pero en Colombia. Entonces, ya, o sea, ese libro creo que salió en 2019, o sea, es algo sumamente reciente. Jack el Destripador sigue siendo un tema de auge en el tema del misterio no sobrenatural, porque nosotros normalmente aquí en el canal tocamos temas sobrenaturales, de fantasmas, demonios, vampiros, alienígenas y demás. Esto, lo más terrorífico, es que es real, que es un terror real, que es alguien que existió y que se tienen pruebas. O sea, es como decir que, no sé, que no existe la selección mexicana o una cosa por el estilo. Esto sí existió y es completamente real, y ocurrió hace no mucho tiempo. Y de hecho, la razón principal por la que el editor de Bram Stoker no lo dejó vender Drácula como una historia real, porque si has visto ese video que subí sobre que, según Bram Stoker, la historia de Drácula es una historia real que él y sus hermanos vivieron, que te dejo la etiqueta por aquí si no has visto ese video, que es uno de los mejores que he hecho y uno de los casos más misteriosos y enigmáticos. Según lo que dice el sobrino bisnieto de Bram Stoker en la nota del autor al final de la novela de Drácula el origen, que es esta historia basada en la juventud de Bram Stoker y sus hermanos, él dice que su editor no le permitió vender Drácula como una historia real, como él lo quería. Él no quería vender Drácula como una novela ficticia, sino como para alertar a la gente de que los vampiros eran reales. El problema es que Drácula sale más o menos al mismo tiempo, o cuando todavía estaba reciente, el caso de Jack el Destripador. Y bueno, él era irlandés, entonces había una conexión muy cercana con Inglaterra. Obviamente Drácula se iba a vender en Inglaterra, y como los casos todavía estaban
estaban muy recientes, su editor le dijo que no porque podía despertar el pánico entre la gente y la novela no se iba a vender o iba a tener una mala reputación tanto la novela como él como escritor. Entonces desde ahí ya vemos que afectó directa o indirectamente a un propósito supuestamente altruista que tenía Bram Stoker de alertar a la gente en ese entonces de que los vampiros existen y que no son un mito, sino que son personas reales y que algunos de ellos son malvados, como el vampiro con el que él convivió durante su juventud y su infancia, porque también su niñera, supuestamente, según lo que pone en sus cartas, también era una vampiresa. Entonces, bueno, eso es un pequeño dato curioso, que el caso de Jack el Destripador, un asesino completamente humano y completamente real, también está indirectamente vinculado con este supuesto vampiro que conoció Bram Stoker durante su juventud. Un dato interesante sobre Jack, sobre nuestro amigo Jack que estamos hablando hoy, es que él fue el primer criminal de tipo sexual como tal en su época. Los crímenes de tipo sexual eran algo muy muy extraño hasta entrado el año de 1888, que es cuando ocurre esto. Casi todos los delincuentes de esa época y anteriores actuaban por razones económicas, o sea, no era común un caso de asesino serial en esos años y mucho menos de tipo sexual. Sí habían crímenes pasionales como siempre los ha habido, pero no tanto un crimen de odio sexual, sino era más bien de que le puso el cuerno a la esposa y la mató por celos o viceversa, o la amante mató a la esposa o el amante mató al esposo, ese tipo de cosas, pero no un ataque sexual como tal. Y la mayoría de asesinatos que ocurría antes de 1888, al menos en Europa, eran de gente, pues, gente de bajos recursos que asaltaban a alguien y por el calor del momento, para no tener testigos, mataban a la persona. Pero era porque los habían asaltado, no eran premeditados los asesinatos, no podían calificarse como un asesino serial hasta la llegada de Jack el Destripador, sobre todo enfocados en el ámbito sexual. Una de las posibles razones que habrá impulsado a Jack el Destripador a actuar y a cometer los crímenes que cometió fue el surgimiento, entre comillas, o más que el surgimiento, el alza de la pornografía, principalmente marcado por el Marqués de Sade. Aquí, obviamente, la pornografía, te estoy hablando de 1888, no eran ni videos ni fotografías, porque no había fotografías, no eran cosas visuales, sino como relatos, ¿no? Como relatos eróticos, como novelas eróticas. Y el mayor referente de este tipo de escritos era el Marqués de Sade, que era un aristócrata que pasó la mayor parte de su vida en prisión y como pues estaba encerrado en la cárcel y no tenía nada que hacer, lo que hacía casi todo el tiempo era fantasear con sexo. Sus libros, por eso, describen sueños de ultraje sexual y tortura, lo cual comenzó a inspirar a algunos a llevar estos actos a cabo por ahí de 1820, o sea, como 60, 70 años antes de los sucesos de Whitechapel, de Jack el Destripador. Pero probablemente, obviamente Jack el Destripador ya vivía, ya estaba vivo por aquellos años, haya sido quien haya sido, y quizá haya llegado a leer alguno de estos escritos y esto despertó como este espíritu violento y violador dentro de él y asesino. O sea, de que es muy probable que lo haya leído, y si sí hubo personas que, inspirados por los relatos del Marqués de Sade, cometieron actos inenarrables en su nombre. Sin embargo, los que llegaron a cometer estos actos eran más que nada adolescentes tontos de clase alta que no tenían nada que hacer, lo cual es muy común, todavía ocurre. Normalmente son las clases privilegiadas las que cometen delitos por tontería, no tanto por maldad, sino porque no tienen nada que hacer y se ponen a hacer tonterías, ¿no? En ese caso, ocurrió lo mismo con estos tipos. Pero los hechos, los actos, los asesinatos cometidos por Jack el Destripador eran calculados y premeditados, entre comillas. Ahorita vamos a ver por qué entre comillas. Estos hechos ocurrieron en la zona de Whitechapel, al este de Londres, durante el otoño de 1888. Y es que es algo muy común. Uno pensaría que si no conoces nada sobre Jack el Destripador más que su nombre, porque seguramente lo habrás escuchado nombrar en algún programa o en alguna película, pero no sabes nada al respecto de los casos, podrás creer que fueron asesinatos que ocurrieron a lo largo de años o de décadas, y no, realmente fueron unos cuantos, no fueron ni siquiera una decena, fueron 5 asesinatos los que cometió, muy pegaditos en cuanto a fechas. Entonces cuesta un poco de trabajo creer cómo es que un hombre que solo cometió 5 asesinatos, que bueno, es algo terrible, pero finalmente fueron 5, no es como ahora que hay asesinatos como este hombre en el que está inspirado Pennywise vagamente. Este hombre, se me fue ahorita el nombre de este payaso, asesinó a más de 20 chicos.
adolescentes en la década de los 70, si no mal recuerdo, 60-70, fueron más de 20 y los tenía enterrados en el sótano de su casa. Este hombre solo le tomó 5 mujeres, 5 víctimas, convertirse mundialmente famoso como un asesino y se le ha recordado como el asesino por excelencia, el asesino serial del mundo. Ya entrando de lleno en el caso de Jack el Destripador, todo empieza durante la oscura mañana del 1 de septiembre de 1888, cuando un cochero, o sea, de los que manejaban los carruajes, de nombre George Cross, caminaba por la calle de Box Row rumbo al trabajo. Era tan temprano que seguía oscuro. En una pequeña zona que estaba iluminada por el sol que apenas se asomaba, logró ver un bulto que él creyó en ese momento que era un costal o algo así, así que fue a investigar a ver si tenía algo de valor dentro. Sin embargo, cuando llegó a donde estaba el supuesto costal, en vez de un costal, se topó con el cuerpo sin vida de una mujer, pero él todavía no sabía que estaba muerta. La mujer estaba acostada, boca arriba, con la falda, se la habían subido, o sea, le habían subido la falda como arriba de la cintura, o sea, tenía toda la zona púbica, pélvica, al aire. En primera instancia, George creyó que la mujer estaba borracha, así que le pidió a un hombre que estaba pasando por ahí que le ayudara a ponerla de pie, para que pues ella se fuera, ¿no? Pero este segundo sujeto dedujo que habían abusado de ella, por eso tenía la falda subida, levantada, y la habían dejado ahí a su suerte para que se muriera de frío, porque pues era septiembre, en Londres era bastante frío. Cuando este segundo hombre se agachó para tomarla, para sujetarla de la mano y levantarla del piso, sintió su mejilla y después tocó su mano y se dio cuenta que estaban heladas. Entonces le dijo a George, está muerta, hay que buscar a un policía. Y así lo hicieron los dos hombres las primeras horas de la mañana de este 1 de septiembre del 88, de 1888, buscaron a un policía y bueno, le bajaron la falda pues por decencia, ¿no? Por respeto a la mujer, que ya estaba muerta, pero pues por lo mismo, ¿no? Estaba ahí enseñando todo y le bajaron la falda para este, pues por respeto. En pocos minutos llegó el policía John Neal al lugar donde estaba el cuerpo. Este hombre se ayudó por su linterna, alumbró y gracias a la luz de la linterna, te repito, estaba oscuro, era muy temprano en la mañana, pudo ver algo que los denunciantes no habían podido ver minutos antes. Y era que la garganta de la mujer estaba cortada con un corte tan profundo que se podían ver sus vértebras. O sea, el corte que le habían hecho, que posteriormente se determinaría que eso fue la causa de muerte, lo habían hecho con tanta fuerza o quizá tantas veces el frote del cuchillo o el objeto punzocortante en el cuello que había traspasado hasta que se veían sus vértebras. O sea, era una escena grotesca. Y esto, te repito, este cuerpo estaba tirado a media calle. Cuando se hizo la necropsia, se encontró que esta mujer de mediana edad contaba también con un corte en el abdomen, o sea, el abdomen lo tenía abierto, que iba desde las costillas hasta la zona pélvica. La mujer pudo ser identificada gracias a una etiqueta que tenía en su falda, indicando que vivía en el asilo para pobres de Lambert, ahí mismo en Whitechapel. El nombre de esta primera víctima de Jack el Destripador era Mary Ann Nichols, una prostituta que vivía en dicho albergue para gente necesitada, en este asilo de Lambert. Esta etiqueta o este boleto, este ticket, como le digan en sus países, fue este primer paso, esta primera pista. Entonces la policía fue a este lugar en Lambert para investigar qué había pasado con esta mujer, cuándo fue la última vez que la habían visto y todo eso, ¿no? Entonces, cuando llegaron ahí y interrogaron al encargado, al recepcionista, por así decirlo, de este albergue, se determinó, según el relato de este testigo, que horas antes de su muerte, esta mujer se había tambaleado borracha hasta el albergue, como casi todas las noches, apestando a licor. El encargado del albergue le dijo a la policía que la mujer no había tenido dinero esa noche para pues pagar el cuarto, porque es como de estos albergues que son para gente necesitada, que no tiene casa, pero deben pagar una cuota mínima, ¿no? Pues por el mantenimiento. Y más porque esto no era del gobierno, era como algo privado, algo externo. Entonces tenía que pagar un dinero, no tenía el dinero. Entonces la mujer le dijo, ahorita lo voy a conseguir, no te preocupes. Ya era tarde en la noche, se salió a ver, pues a conseguir un cliente y con el dinero que le diera ese cliente, pues pagaría su hospedaje, entre comillas, en esa habitación de ese albergue para personas sin hogar y ya pasaría la noche ahí caliente. Pero pues nunca regresó, o sea, ya se fue, el encargado, el recepcionista dijo, ok, ve, consigue el dinero y ya, regresas cuando lo tengas y te doy la llave. Sin embargo, las pruebas dedujeron que el cliente que la había contratado, cuya identidad obviamente no se sabía, pero pues era la deducción que hacían según la descripción o la testificación de este hombre, del hombre del albergue de Lambert,
la había estrangulado en el pavimento hasta que ella había perdido el conocimiento. O sea, ella lo contrató y pues como era un barrio muy pobre y la gente, los clientes de estas exoservidoras también era gente pobre, pues no era como que se iban a un hotel y obviamente no se iban a la casa porque normalmente los clientes eran casados. Entonces hacían sus cosas ahí en la misma calle o en los callejones. Entonces era normal. Lo que ellos creyeron fue que el hombre y esta mujer, la víctima, se acostaron en el piso, en el pavimento, pero él la estranguló hasta dejarla inconsciente. Después, cuando ya estaba inconsciente, pero todavía estaba viva, el hombre con algún objeto punzocortante le cortó la garganta con tanta fuerza que casi le desprende la cabeza del cuello. Y es que tenía mucha fuerza este tipo, o al menos hacía muchos cortes, porque no es la única ocasión en la que veremos este elemento. Y después de haber hecho esto, la apuñaló con frenesí en la zona del abdomen. O sea, el corte que tenía, que le iba de las costillas a la zona pélvica, lo había hecho, no había sido una rajada, sino que se lo había hecho a punta de puñaladas. Por eso el hoyo era tan grande. No obstante, como en aquellos tiempos varias sexoservidoras eran despojadas de su vida en las zonas pobres de Londres, este caso no tuvo mayor relevancia. Dijeron, bueno, tristemente es algo que pasa todos los días, ni modo. Ya ahí quedó, como todavía ocurre en muchos países de Latinoamérica, tristemente. Pero 8 días después del hallazgo del cuerpo de Mary Ann Nichols, que era esta primera mujer que encontraron, apareció el cuerpo de otra sexoservidora, esta vez desmembrado, fuera de una barbería en la calle de Hanbury, también en Whitechapel. O sea, todo ocurría en un perímetro muy cercano, lo cual indicaba que el asesino o vivía ahí, en esa zona, o era un visitante frecuente. O sea, de que era algún inquilino o algo por el estilo, una persona que probablemente conocían tanto las sexoservidoras como los testigos, pero que no habían logrado identificar todavía. Esta zona, de cerca de esta barbería, era donde varias sexoservidoras se reunían para buscar clientes, y eso mismo era lo que estaba haciendo la mujer que encontraron sin vida, de nombre Annie Chapman, a las 5:30 de la mañana del sábado 8 de septiembre de 1888. O sea, esto literalmente ocurría 7 días después, una semana después, contadito. Un vecino de la zona que testificó declaró haberla visto hablar con un hombre de apariencia oscura. Así la describe. No sé si apariencia oscura se refiere a que tenía la cara tapada o que tenía el sombrero, aunque fuera de noche, y el sombrero le tapaba el rostro, o que si era pues de descendencia africana, vaya, de raza étnica negra. No sé a qué se refiera, pero sí dice que tenía apariencia extranjera, solo que no es muy claro el testimonio, no es muy claro en cuanto a qué se refiere, si apariencia extranjera se refiere a que era una persona negra, un hombre negro, o si era persona extranjera de otra parte de Europa o de alguna otra parte del mundo, a lo mejor de América, pero que su rostro estaba ensombrecido por algo, por un sombrero, por la sombra de la calle, yo qué sé. Por eso decía que apariencia oscura, eso sí no es seguro. Y que vestía también ropa andrajosa y un sombrero alto. Esto es lo que cabe la pena aclarar o resaltar, porque más adelante no se volverá a repetir este elemento de la ropa andrajosa, probando que tal vez se trató de dos personas diferentes, o que el tipo era tan inteligente o tan astuto, no inteligente, sino astuto, que sabía que los testimonios no corresponderían. Entonces en esta ocasión se vistió pues con ropa medio andrajosa, pero posteriormente se vestiría con otro tipo de ropa, tratando como de confundir a las autoridades, a los policías que estaban investigando este caso, o que lo investigarían más adelante, porque te digo, el primer caso de esta mujer Nichols no pasó a mayores, ni siquiera salió en el periódico ni nada, tan solo quedó registrado en los registros policiales de Londres. Media hora después de que este testimonio, este testigo, vio platicando a Annie Chapman con este hombre extraño, John Davis, que era el nombre de este hombre, bajó de su casa y vio a la mujer recostada contra la reja de esta, con la falda subida también al igual que la anterior, o sea, literalmente así, o sea, la tomaba de aquí y le levantaban la falda y ahí se la dejaban. La mujer estaba como recostada sobre la reja, con las piernas dobladas, con las rodillas dobladas, como si estuviera dando a luz, y con la falda subida. También su estómago había sido abierto, igual que el de Nichols, y algunos de sus intestinos salían ahí pues del agujero, ¿no? De esta mujer, Annie Chapman. Al igual que en el caso de Mary Ann Nichols, la causa de la muerte había sido un corte profundo en la garganta. Porque recuerda, en el caso de Mary Ann Nichols, la estrangularon, pero para noquear, para que perdiera el conocimiento. No, esa no fue la causa de muerte, no murió asfixiada, murió por el corte de la garganta. Lo mismo había ocurrido con esta segunda mujer, con Annie Chapman. El asesino había colocado los anillos de la víctima y algunas monedas a sus pies tiradas, lo que más adelante llevaría a la teoría de que esto era alguna especie de práctica masona, lo cual no tiene sentido, o de judíos ocultistas, porque más adelante se verán envueltos los judíos en esta historia.
Pero eso resultó curioso, que colocó como ceremoniosamente los anillos que traía puesta la mujer, la sexoservidora, y algunas moneditas a sus pies. Acuérdate que la dejó como recargada, como semisentada, apoyada en la reja con las rodillas como elevadas, como si estuviera pariendo, ¿no? Y también dejó un sobre rasgado cerca de su cabeza. No sé eso por qué, pero un sobre de papel rasgado o partido a la mitad cerca de su cabeza. Una vez hechas las pruebas post-mortem del cuerpo de Annie Chapman, se descubrió que el asesino había retirado el útero y la parte superior de la vagina también. O sea, aquí ya hubo una amputación interna de esta mujer, de esta segunda víctima. Fue entonces, debido a la brutalidad que el asesino había presentado en ambos casos, y obviamente como el estado de los dos cuerpos era prácticamente idéntico, ya dedujeron que se trataba del mismo asesino, y debido a la brutalidad que presentaba, el caso comenzó a tomar auge entre los pobladores de Whitechapel, despertando el pánico entre todo el mundo, la histeria y la paranoia entre sus inquilinos. No se había vivido un pánico como este que se estaba viviendo en Whitechapel debido a estos dos asesinatos desde el año de 1811, o sea, 90 o 70 años antes de esto, cuando dos familias fueron asesinadas al este de Londres en la autopista Radcliffe. No sé si se encontró el asesino de estas dos familias, pero esa misma noche de los asesinatos, todas las familias londinenses, sobre todo del este de Londres, de la zona de Whitechapel, colocaron barricadas y cerraron sus puertas con todo lo que pudieron para protegerse de este o estos asesinos que habían asesinado en una sola noche a dos familias. Desde ese entonces, que obviamente fue un caso sumamente sonado y muy temido, de que a cualquiera le podía ocurrir, desde ese entonces, de 1811, no se había vivido un caso como este que hubiera puesto de cabeza al este de Londres. Y esto lo estaba logrando en tan solo 2 días prácticamente, separados de uno de otro, pero en 2 días prácticamente, con el hallazgo de estos cuerpos brutalmente asesinados de estas dos sexoservidoras londinenses. Después, ya varias semanas después, el 29 de septiembre de 1888, la Agencia Central de Noticias recibió una carta que decía, y cito: "Querido jefe, sigo escuchando que la policía me atrapó, pero no están ni cerca de lograrlo". También decía la carta: "Me interesan las rameras y no dejaré de destriparlas hasta saciarme". También, al final de la carta, el autor prometía lo siguiente: "Escucharán de mí pronto con mis divertidos juegos". Y era firmada por Jack el Destripador. Primera vez en esta carta que se emplea este nombre. Y yo había pensado que el nombre de Jack el Destripador se lo había asignado la prensa amarillista, como normalmente suele hacer. Pero no, fue él mismo quien se atribuyó el nombre de Jack el Destripador. Lo cual resulta muy curioso, porque podría darnos la prueba, la pista definitiva sobre la identidad de Jack el Destripador, pero eso lo vamos a ver al final en el tercer bloque. Pero mantén esto en tu cabeza, que él mismo se autodenominó Jack el Destripador. No fue la prensa, no fue la policía, fue él mismo quien, al enviar esta carta a la Agencia Central de Noticias, es quien se autodenomina de esta manera, se da este seudónimo. Y también les indicaba en la misma que guardaran la carta hasta que él actuara de nuevo, y entonces ya podían entregársela a la policía. O sea, era un juego, para él era todo un juego. Y de hecho es también muy similar al caso del asesino del Zodíaco, del que quiero hablar en un futuro episodio, que ocurrió en los años 70. Hay una película muy buena con Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal al respecto. También, según yo, que yo recuerde, hasta la fecha no ha sido determinada la identidad del asesino del Zodíaco ocurrido en Estados Unidos. Tendría que investigar más a fondo, pero según yo, no se ha determinado después de 40 años quién era el asesino del Zodíaco. Pero hay algunas similitudes. También él jugaba, de hecho de eso se trata la película, que es una historia real. El asesino del Zodíaco se comunicaba no con la policía, sino con un periódico, que es donde trabajan los personajes de Robert Downey Jr. y de Jake Gyllenhaal. Algo así ocurría en 1888, o sea, casi 100 años antes, en Londres, con Jack el Destripador. Esa misma noche del 29 de septiembre, que era un día sábado, el Destripador volvió a atacar. Esta no fue un solo asesinato el que ocurrió esta noche, sino que exterminó a dos sexoservidoras, las dos en la misma noche, y con una diferencia de ni siquiera de una hora, de 15 minutos más o menos, según la recreación de los hechos y según los testimonios. Una de ellas, la primera víctima, fue encontrada a la 1 de la madrugada del domingo, prácticamente finales del sábado, o sea, actuó durante los últimos minutos del sábado, y
¿Qué les gusta? Que le habrá tomado unos 10 minutos actuar. En los primeros minutos de la 1 de la madrugada del domingo, esta mujer es hallada por un hombre llamado Luis Dimschutz, que vivía ahí en la zona. Este hombre iba allá por la noche sobre su pony y es uno de los más interesantes, este hallazgo que hace este hombre de todas las víctimas. Pues Luis vio primero el cuerpo tirado de la mujer en la calle, muy parecido al primer caso, al de Mary Ann Nichols. Y como él iba a bordo de su pony, la vio a lo lejos y como ya estaba en cabeza de todos los de Whitechapel, el caso de Jack el Destripador, corrió en sentido contrario a pedir ayuda y cuando regresó unos pocos minutos después, todavía a bordo de su caballo y con más personas, el cuerpo de la mujer ya tenía la garganta cortada, lo cual no tenía minutos antes. O sea, que esto indicaba que cuando él vio a la mujer por primera vez solo, Jack el Destripador estaba por ahí, alrededor, escondido. O sea, él lo pudo haber visto, de haber llegado unos minutos, unos segundos antes. A lo mejor se topaba con él de frente y lo pudo haber identificado. Pero cuando él llega, no ve ningún hombre, no ve a nadie más que el cuerpo de la mujer, todavía con la garganta sin cortar. Se va por ayuda y cuando regresa, la mujer ya tenía la garganta cortada. O sea que en el tiempo en el que él fue por ayuda y regresó, que habrán sido pocos minutos, Jack salió de su escondite y le cortó la garganta a la mujer y huyó. Entonces, esto es un caso muy interesante porque este hombre, sin querer, estuvo a punto de atrapar al asesino más infame de la historia, por lo menos de Londres, y el más famoso, el más conocido de la historia del mundo. Esta mujer, esta segunda, bueno, esta tercera víctima más bien, era Elizabeth Strife, una prostituta también alcohólica de procedencia sueca. O sea, este era el patrón hasta ahora, el único patrón que había entre las víctimas de Jack el Destripador era que eran sexoservidoras todas. Después de haber asestado el golpe final, de haber regresado a terminar el trabajo y rematado a Elizabeth Strife, Jack huyó por la calle Berner y en el cruce con Commercial Road se topó con otra sexoservidora que acababa de ser liberada de la estación de policía de Bishopgate minutos antes. O sea, literalmente acababa de salir de la estación de policía a la 1:15 de la mañana más o menos. Se cree, por la reconstrucción de los hechos, porque esta calle estaba muy cerca, era obvio que Jack se había echado a correr o había caminado desde donde encontraron a Elizabeth Stride, caminó o corrió hasta este punto, se topa por coincidencia con esta otra sexoservidora y por la recreación de los hechos se cree que Jack el Destripador convenció a esta segunda mujer de que lo acompañara hacia Milter Square, que era una calle a 10 minutos de ahí caminando. En esta zona, como era un barrio pues un poco peligroso, había un policía que patrullaba cada 15 minutos. Cuando pasó por ahí a la 1:30 en su rondín, a la 1:30 de la mañana, no vio nada fuera de lo normal. Pero cuando regresó en el siguiente rondín a la 1:45, 15 minutos después, se encontró ya con el cuerpo sin vida de la mujer que tenía el rostro magullado a golpes, el vestido o la falda levantada como las otras víctimas, el abdomen abierto y un corte en la garganta. O sea, estaba en el exacto mismo estado que las víctimas anteriores. Además, en el caso curioso de esta mujer ya había ido un poco más allá Jack el Destripador porque le faltaba un riñón y le faltaba una oreja que les había cortado él mismo. Y lo curioso es que también a Elizabeth Stride, a la mujer que mató minutos antes, también había intentado cortarle una oreja, pero no pudo, o sea, se la dejó a medio cortar. Porque seguramente Luis estaba regresando a la escena del crimen, ya no le dio tiempo y no se la pudo cortar, pero sí la dejó a medio cortar. Así que esto indicaba que Jack ahora estaba llevándose trofeos con él y lo logró con esta segunda mujer, que se llevó su riñón y se llevó pues su oreja. En la calle Goulston, que estaba 10 minutos caminando del lugar de la escena del crimen de esta segunda mujer, de este segundo asesinato de esta misma noche, un policía halló un pedazo de la víctima, no decía bien qué, supongo que la oreja que le había cortado, se la encontró tirada en la calle y pues había sido cortada por el asesino, por Jack el Destripador. También junto con este pedazo de pues este resto de esta víctima estaba una nota escrita por Jack el Destripador que decía: "Los judíos no serán a quienes señalen sin ninguna razón", lo cual abrió el primer vínculo e hizo creer a muchos, y que más adelante tomaría fuerza esa teoría, que el asesino era algún judío resentido por alguna razón con el pueblo londinense. Entonces, honestamente, no sé qué problema habrán tenido con los judíos en aquella época. Esto todavía faltaban prácticamente 50 años. Bueno, no, un poco menos, como 40 años para la Primera Guerra Mundial. No sé a qué se habrá debido, no sé qué problema habría habido, pero bueno, siempre ha habido un cierto conflicto en esta zona con el pueblo judío, etc. Entonces se creía que era un judío resentido, y esta teoría, aunque de momento no, como que no fue tan relevante, en décadas posteriores sí se volvería una posible pista para determinar
pues la identidad de Jack el Destripador. A la mañana siguiente, que si no me equivoco era el 30 de septiembre, en los diarios se dieron a conocer el doble homicidio que había ocurrido la noche anterior, la de Elizabeth Stride y de la otra mujer. Y también el conocimiento de la carta que había enviado previamente a la agencia de noticias Jack el Destripador, la primera que firmó como Jack el Destripador, junto con el autoproclamado nombre de Jack el Destripador. Así que es hasta después de este doble asesinato que ya el mundo se entera del nombre, bueno, no el mundo, Whitechapel, esta zona del este de Londres, se entera y ya tiene un nombre para designar a este demonio, Jack el Destripador, que se lo puso él mismo. El lunes por la mañana, esto ocurrió, acuérdate, las primeras horas del domingo, el lunes en la mañana, la agencia recibió otra carta de Jack el Destripador. Esta decía: "No estaba bromeando, querido jefe, cuando les di el consejo de la carta anterior. Escucharán del trabajo de Jack el día de mañana, o sea, el martes. En esta ocasión que acaba de ocurrir, hubo evento doble, o sea, refiriéndose al doble asesinato, a las dos mujeres que había matado esa noche. La primera, haciendo referencia a la primera mujer, Elizabeth, chilló un poco. No me dio tiempo de terminar el trabajo y no tuve tiempo de obtener las orejas para la policía. Gracias por conservar la carta hasta mi siguiente trabajo". O sea, este tipo claramente tenía problemas mentales y estaba jugando 100% tanto con la policía como con con los medios. Estaba usando los medios como pues su escaparate o su medio de comunicación para jugar con la policía y para seguir aterrando a los pobladores de Whitechapel, sobre todo a las prostitutas, quiero suponer. Y es que había un motivo ahí detrás de que fueran estas víctimas en específico las que él estaba escogiendo, pero lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita esto es lo único que se sabe. Si nos vamos a orden cronológico de los sucesos, hasta ahorita lo único que Whitechapel sabe, después de ya cuatro asesinatos ocurridos en el mismo mes de septiembre de 1888, dos ocurridos la misma noche con 15 minutos de diferencia más o menos, lo único que saben es que este hombre es un sádico total, es extremadamente violento, que solamente ha asesinado prostitutas y que se hace llamar Jack el Destripador. Es lo único que se sabe hasta este punto, los primeros días de octubre de 1888. El público estalló en furia con esta publicación y pedían la renuncia del jefe de la policía, que era, en ese entonces era Sir Charles Warren. O sea, parece que estamos contando algo que ocurrió hace un año aquí en México, pero no, es algo de 1888 en Londres. Como se sospechaba que el asesino era un médico por la supuesta limpieza que tenían los cortes en la garganta y en el estómago, que después vamos a ver que esto no era del todo cierto, todos los hombres de maletín negro, de este típico maletín negro que usan los doctores, que caminaban por la calle, eran vistos como sospechosos bajo el escrutinio público. O sea, ya todos estaban llevándose por este, erróneamente, se estaban dejando llevar porque era un médico, el asesino, lo cual también pudo haber contribuido a que no encontraran al verdadero Jack el Destripador, porque estaban siguiendo, digamos, un modelo equivocado. Vamos a ver que Jack el Destripador probablemente no era un médico, que era una persona común y corriente, un hombre de la clase trabajadora, pero por este, nada más por decir, ay, es que hizo un corte en el abdomen y un corte muy fino en la garganta, es médico. No era un médico, parecía de hecho que ni siquiera tenía estudios, pero bueno, no nos adelantemos. Hasta ahora todos apuntaban a que era un médico, Jack el Destripador. Durante el mes de octubre, esto recuerda, el asesinato doble ocurre el último fin de semana de septiembre. Durante el mes de octubre no ocurrieron asesinatos, por lo que el miedo se fue disipando poco a poco en Whitechapel, hasta que el 9 de noviembre, o sea, ya un mes después, ya que el Destripador actuó de nuevo y llevó a cabo la que se dice que es su obra, su asesinato más cruel y más vil, y el que se considera de manera grotesca y retorcida su obra maestra, porque fue el más cruel que llevó a cabo. En esta ocasión la víctima se llamaba Mary Janet Kelly. Era una mujer irlandesa de 24 años, o sea, muy joven, un año más grande que yo, que fue vista hablando más o menos a las 2 de la tarde con un hombre bien vestido y de espeso bigote afuera de su casa. Después de charlar un rato, subieron a la habitación número 13 del Miller's Court, que era una especie de pensión para pues personas jóvenes o personas de bajos recursos, que estaba ubicado en la calle Dorset, y ella vivía ahí. O sea, ellos estaban afuera platicando y los testigos la vieron hablando con este hombre de pues adinerado, porque estaba bien vestido, de espeso bigote, lo cual te digo que no coincidía para nada con la descripción que había dado el sujeto de la segunda víctima, porque él había descrito un hombre de apariencia extranjera que vestía de manera andrajosa, de manera humilde. Este hombre era todo lo contrario. Entonces ahí tal vez o hayan sido personas diferentes, que no lo creo,
o tal vez lo haya hecho para despistar, ya que el destripador a la policía, por medio de las diferentes testimonios de las personas que lo habían visto. Entonces bueno, este hombre extraño y la víctima, esta mujer, es Mary Janet Kelly, se suben a la habitación número 13 de la pensión, que era donde vivía ella, y pues no se vuelven a ver, ahí pasaron la noche. Pero a las 10:45 de la mañana del día siguiente, o sea, cerca de 24 horas después de que este testigo ve a la mujer con el hombre extraño, el casero fue a tocar a su puerta y como la mujer no abría, tuvo que romper la ventana, pero cuando se asomó, fue corriendo a la policía por lo que vio dentro de la habitación número 13 de esta pensión. Y es que el cuerpo de la mujer, de Mary Janet Kelly, estaba sobre la cama, con una de las manos, quiero suponer, amputadas, sobre su estómago abierto. O sea, una vez más le habían abierto el abdomen, al igual que las víctimas pasadas. Pero en esta ocasión había ido más lejos, ya que el destripador, quizá porque estaba en una habitación cerrada y no había testigos, la cabeza apenas pendía de un hilacho de carne, o sea, estuvo a punto de arrancarla. O sea, en la otra le había hecho un corte muy profundo en la garganta a las demás mujeres. A esta fue tan profundo que prácticamente le desprendió la cabeza. Se quedó colgando solo de un hilito de carne, al igual que su brazo izquierdo. O sea, también lo había tratado de amputar y lo había dejado ahí colgado de un tendón prácticamente. A las piernas le había retirado la piel. El corazón yacía sobre una de las almohadas y los intestinos estaban regados alrededor de la escena. O sea, era una escena completamente grotesca, completamente dantesca, llena de sangre, llena de vísceras. Y imagínense la peste, porque pues esto ocurrió, si se subieron a la habitación a las 2 de la tarde, se cree que le habrá tomado una hora más o menos hacer esto. O sea, llevaba prácticamente 24 horas ahí, este cuerpo ahí pudriéndose, todo con los intestinos de fuera y demás. O sea, era una escena completamente asquerosa, completamente grotesca, y por eso se dice que fue su obra más vil de este asesino serial. Este caso hizo que finalmente el jefe de la policía renunciara, e incluso la reina Victoria dio consejos a la policía sobre cómo atrapar a este asesino, que ya llevaba 5 víctimas y nomás no lo atrapaban, ni siquiera tenían pistas de quién era. Pero el asesinato de Mary Kelly fue el último cometido por Jack el Destripador. Como te repito, tan solo cometió 5 asesinatos y esos 5 le bastaron para inmortalizarse como uno de los monstruos más sádicos en la historia de Londres y uno de los asesinos seriales más famosos y más conocidos en todo el mundo, te digo, que sigue sonando hasta el día de hoy en la cultura popular. Y bueno, y en podcast y videos como este, y programas como este que habla de este tipo de temas, o sea, ¿qué hubo? O sea, realmente debió haber sido impactante para la gente de la sociedad de Londres de 1888, incluso en el pueblo de, bueno, en la localidad de Whitechapel, que te digo que eran, no todos, pero al menos las calles, los lugares donde ocurrieron estos sucesos, eran lugares de estratos bajos, donde ocurrían asesinatos constantemente, asesinatos de sexoservidoras, de personas a las que asaltaban y demás, y aún así, la brutalidad de este hombre era tal que logró impresionar a esas personas. Así que imagínate cómo impresionó a la gente de Londres de aquellos años. Esto ocurre en noviembre, principios de noviembre es cuando ocurre el último asesinato y ya no vuelve a ocurrir nada más. Y poco después, en enero de 1889, o sea, 2 meses después, se encontró el cuerpo de un doctor en un río que se había quitado la vida. Y debido a la coincidencia del hallazgo del cuerpo de este doctor y la ausencia de asesinatos desde noviembre, se hicieron conjeturas de que este hombre, este doctor, era el asesino, pero nunca se terminó de confirmar. Sin embargo, sí se conjeturó mucho y este era uno de los principales sospechosos de que hubiera sido Jack el Destripador. Más adelante vamos a tocar una teoría que no se hizo por la policía londinense de aquella época, sino ya por investigadores o por escritores de años más recientes, pero lo vamos a ver más adelante. Teorías sobre quién fue Jack el Destripador hay muchísimas desde ese entonces. O sea, imagínate, cada año surgen nuevas. Incluso aquí en el libro de donde lo saqué, o sea, te dan la información completa y al final del capítulo, esta es la segunda edición, como una versión extendida de un libro que ya existía. O sea, tiene como capítulos adicionales e información adicional de algunos capítulos y mencionan al final del caso de Jack el Destripador un anexo que no se tenía cuando se hizo la primera edición, algo que se añadió en 1989-1990. O sea, imagínate, siguen saliendo datos, siguen surgiendo teorías sobre el origen y la identidad real de Jack el Destripador. Pero bueno, son muchísimas las teorías que hay y vamos a revisar muchísimas de ellas en el próximo bloque del episodio. Así que vamos rápidamente al primer corte del programa. Si ya se les acabó el agua, si tienen ganas de ir al baño, pónganle pausa y aprovechen la cortinilla para poner esa pausa y regresamos al segundo bloque titulado ¿Quién era el Destripador? Así que vamos rápidamente a ese corte y regresamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su edición de podcast semanal, revisando este caso, uno de los casos más famosos de asesinos seriales, en el episodio número 40 del podcast sobre Jack el Destripador. Y como te digo, este segundo bloque está titulado ¿Quién era el Destripador? Y en este bloque vamos a ver las teorías más interesantes y más plausibles, creo yo, que se tienen sobre la identidad de este personaje, porque hay muchas otras que son mencionadas en el libro y que no mencioné porque no tiene ni pies ni cabeza, o porque no tiene sentido, o porque fueron desmentidas prácticamente de inmediato. Porque pues no tenía como una base científica, una base sólida de investigación, sino que eran conjeturas, como yo ahorita puedo decir, ay, ya que el Destripador era, no sé, Bram Stoker, una estupidez. A ese tipo de teorías pues no las incluí, pero sí metí varias que son muy interesantes. 40 años después de los hechos de Whitechapel, 40 años después, un periodista australiano llamado Leonard Matters escribió el primer libro extenso sobre el caso de Jack el Destripador. En él relataba una situación hipotética que buscaba explicar quién había sido Jack el Destripador en realidad. Y esto lo escribió basado en un relato que le contaron a él de primera mano, que puso en el libro. Un cirujano en Buenos Aires, un cirujano argentino, había sido requerido al lecho de muerte de un inglés moribundo, quien fue identificado como el brillante cirujano que solo es denominado en ese relato como el Dr. Stanley. Ahorita vamos a ver por qué solo se le conoce como el Dr. Stanley. Este cirujano argentino se lo contó a este periodista australiano. Entonces él lo llama a su lecho de muerte porque había sido su maestro, este Dr. Stanley, este tal Dr. Stanley, inglés, había sido cirujano, te repito, había sido el maestro de este cirujano argentino. Entonces ya se iba a morir, lo llama a su lecho de muerte, y ahí en su lecho de muerte Stanley le cuenta una historia aterradora a su discípulo, a este doctor argentino, que posteriormente le contaría a este periodista australiano de apellido Matters, que escribió el libro. Stanley le dijo que en 1888, el mismo año de los asesinatos, su hijo Herbert había muerto de sífilis, enfermedad que le había contagiado una prostituta 2 años antes, o sea en 1886. El nombre de esta mujer, de esta prostituta, era Mary Janet Kelly, que, si ya te diste cuenta, es la última y quinta víctima de Jack el Destripador, lo cual podría tener sentido, pero vamos a avanzar un poco más en el caso. El Dr. Stanley había jurado vengar la muerte de su hijo y pondría patas arriba todo el este de Londres si fuera necesario en busca de esta mujer, de Mary Janet Kelly. Según él, le había preguntado a varias prostitutas sobre el paradero de Kelly y las iba asesinando para que no pudieran advertirle que la estaban buscando. O sea, según este relato, según este testimonio de este doctor argentino que le había contado este supuesto doctor inglés, este cirujano inglés Stanley, las 4 primeras víctimas simplemente habían sido pues testigos que él había tenido que retirar, pero que ellas, él no las quería matar a ellas, sino que el objetivo principal era Mary Janet Kelly. Entonces, esto es el primer dato que tenemos. Entonces, cuando Stanley finalmente encontró a Mary Janet Kelly, la que supuestamente había contagiado a su hijo Herbert en 1886 de sífilis, que había causado su muerte en 1888, el hombre la mató, vengando a su hijo, y se mudó a Argentina, que fue donde conoció a este supuesto discípulo suyo, este alumno suyo, que está ya contando la historia, 40 años después, a este periodista australiano. El mismo Matters desmiente esta historia en el mismo libro. O sea, él pone el testimonio, pero no lo da como verídico, sino que él mismo lo desmiente, porque hay varias contradicciones o cosas que no encajan con el relato de este supuesto médico argentino, cuyo nombre, al menos en el libro que yo encontré, no es revelado. No sé si en el libro de él sí lo reveló, pero en el trabajo que yo leí, que usé como base de este guión, no está incluido. Él dice que este testimonio era falso. Primero, porque en los registros de Londres que él tuvo acceso para hacer su investigación, no había ningún Dr. Stanley en la época o en los tiempos de 1888, ni nadie que se le pareciera ese nombre. Además, ¿por qué matar con tanta ceremonia a las otras prostitutas si solo las estaban matando para que no le avisaran a Kelly? O sea, no tenía sentido que, o sea, si las estaban matando solo para que no le avisaran a Mary Janet Kelly, que era el objetivo supuestamente de su venganza, pues ¿por qué hacerle todo eso de cortarle la garganta y destrozar el estómago y dejar las monedas? O sea, ¿por qué tanta ceremonia si solamente las quería quitar del camino? Bastaba con que las hubiera matado rápido y se iba, y ya, no se metía en problemas porque pudo haber sido atrapado antes de llegar a su objetivo principal. Esa es la primera como contradicción, el primer hecho que no coincide con esta historia. Entonces, porque sí, Mary Janet Kelly fue la que asesinaron más brutalmente, pero lo demás no coincide. O sea, no coincide porque le habría dado tanta atención a las 4 anteriores si ellas no eran el objetivo principal de su venganza.
Otro elemento que no encajaba era que la enfermedad de la sífilis, bueno, hoy en día ya no es mortal, pero en aquella época sí lo era, y la sífilis, o el sífilis, no sé cómo se diga, no mata a un hombre en 2 años, sino más o menos en 10. O sea, tampoco tenía sentido esto de que dijera de que lo había contagiado en 1886 y había muerto en 1888. De haber sido cierto, hubiera muerto más o menos en 1896, no en 1888. Finalmente, el elemento que terminaba de desmentir esta historia era que Mary Kelly no tenía sífilis. Así que, simplemente con esto, este hombre, este periodista Matters, determinó que esta historia contada por el doctor argentino, que permaneció anónimo, quiero creer, era mentira. Entonces, este relato no era cierto, y este supuesto doctor Stanley no era Jack el Destripador. Probablemente ni siquiera existía. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que Jack no fuera hombre, o sea, que Jack el Destripador no fuera un asesino hombre, sino una mujer, que habría sido, o esta teoría se conoce, esta hipótesis, como Jill la Destripadora. Y esta hipótesis fue planteada por un artista de nombre William Stewart 10 años después de los sucesos, o sea, en 1898. Sin embargo, esta teoría no tiene ni pies ni cabeza. La describen un poco a detalle en este libro, pero incluso el autor dice, no tiene sentido, es una tontería. Entonces no les voy a dar los detalles, pero no tiene sentido. Nada de lo que dice este hombre William Stewart no tiene ni pies ni cabeza, así que no te voy a hablar a detalle de esa teoría, porque aparte pues eso lo hizo un artista, o sea, alguien que no tenía ni bases de investigador ni nada. Los demás, por lo menos casi todas las teorías que voy a plantear ahorita, salvo esta del artista y una de un mago que mencionamos hace poco, a lo mejor si viste el episodio de la semana pasada ya sabes a quién me refiero. Salvo esas dos teorías, todas las demás son hechas por investigadores, por periodistas que investigaron el caso. Entonces, ese no es el caso de la teoría de Jill la Destripadora, así que no, es casi seguro que Jack el Destripador sí era un hombre, no era una mujer. En 1959, ya mucho más cercano a nuestra era, el periodista Donald McCormick revivió una teoría que había tenido auge durante los años 20, o sea, 1920 más o menos, escrita por otro periodista a su vez, de nombre William Lecoux, en un libro titulado Things I Know, o Cosas que Sé, que había sido escrito después de la Revolución Rusa. En este periodo, el gobierno le había permitido a Lecoux leer un manuscrito en francés que supuestamente había sido escrito por el mismísimo monje loco, Grigori Rasputin. Ya tengo un episodio interesantísimo sobre ese personaje histórico real que parece ficción, pero es verdad. Te dejo por aquí la etiqueta para que lo escuches. Si estás en Spotify, solo desplaza hacia abajo y ahí vas a encontrar ese episodio sobre Rasputin. Y según este periodista Lecoux, esta carta en francés escrita por Rasputin había sido encontrada en el sótano de la casa del brujo, o bueno, del monje, porque no era un brujo, era como un monje, como un sacerdote. Este texto de esta carta escrita por Rasputin se titulaba Grandes Criminales Rusos, y en él decía que Jack el Destripador era un sadomaníaco ruso llamado Alexander Pedachenko, según Rasputin, quien había sido enviado a Inglaterra por la policía secreta rusa para causar como estragos. Sin embargo, esto se desmintió rápidamente porque Rasputin no hablaba ni escribía francés. Porque como te dije en el episodio de que tuvo como protagonista Rasputin era un hombre sumamente humilde, era un granjero que había nacido en Siberia, en una montaña prácticamente, en un pueblo muy muy pequeño donde todos, incluyéndolo a él, eran analfabetas. Entonces Rasputin no sabía ni siquiera escribir en ruso. ¿Cómo carajo iba a saber hablar o escribir en francés? Entonces simplemente con esto, los que conocen la vida y obra de Grigori Rasputin saben que esto es falso, porque no sabía hablar francés, mucho menos escribirlo, no sabía ni escribir su propio idioma. Rasputin era muy estudiado en las artes místicas y la magia y la curación y todo esto que pues lo hizo famoso, pero no estudios académicos no había tenido, él nunca fue a la escuela, él era un granjero, y de hecho sus congéneres, la gente del pueblo donde él nació y creció, y su primera esposa y sus hijos, lo describían incluso como alguien tonto, o sea, como alguien que estaba en su onda, o sea, que no era una persona funcional para la sociedad cuando era niño y cuando era joven. Entonces, definitivamente esto no es cierto. El mismo Colin Wilson, que es el autor del libro este de donde saqué la investigación, escribió un trabajo previo a este libro sobre Jack el Destripador, porque te digo que es un académico que se ha dedicado a investigar misterios sin resolver de manera escéptica, de cierta manera, o sea, no tanto escéptica, sino neutral. O sea, él no busca vender un libro diciéndote, ay, sí, yo encontré la verdad sobre Bigfoot, sí. No, él busca para ver qué es lo que sale, si sale que es falso, si sale que es verdad, y tal cual es lo que te presenta. O sea, él no, incluso algunos de los artículos, de los capítulos en este libro, llegan a ser aburridos. Hay unos muy interesantes, pero hay unos que son un poco aburridos porque resultan, ya que él investigó, resultan que eran casos
fácilmente explicables, pero que habían sido malentendidos por la ignorancia de su época o por alguien que lo manipuló deliberadamente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él escribió sobre Jack el Destripador, ya antes de escribir este libro, se entrevistó, o más bien él entrevistó a un cirujano llamado, que creo que era inglés por lo que dice, un cirujano llamado Thomas Stowell, quien le planteó una teoría fascinante sobre la identidad del Destripador, que él mismo había desarrollado en base a algo que él había leído, unos papeles a los que él había tenido acceso. Y según lo que Thomas Stowell había, la teoría que había desarrollado y que le contó a Colin Wilson, que incluyó en este primer escrito, que no lo tengo yo, pero que lo menciona ahí, es que el nieto de la reina Victoria y heredero al trono, el duque de Clarence, quien había muerto durante la epidemia de gripe en 1892, o sea, 4 años después de los asesinatos, pero no había muerto de gripa, sino que murió de otra cosa, él era Jack el Destripador, según la teoría de este cirujano inglés, Thomas Stowell. O sea, él decía que el nieto y heredero al trono de la reina Victoria había sido Jack el Destripador, o sea, que había sido, pues, familia de la monarquía. Stowell le dijo a Wilson que él mismo había leído los papeles personales de Sir William Gould, que había sido el médico personal de la reina en aquella época, en donde el hombre había escrito especulaciones y conexiones, posibles conexiones que él estaba deduciendo entre Clarence, el duque, el nieto de la reina, y Jack el Destripador, entre las que se destacaba que Clarence tenía sífilis, que fue lo que finalmente lo mató en 1892. Recuerda, él muere en 1892, 4 años después del último asesinato de Jack, pero durante esta epidemia de gripa, pero él no muere de gripe, él muere de sífilis. Entonces eran como las conexiones que él iba haciendo, se decía, que te digo que erróneamente, pero siempre se creyó que Jack el Destripador debía ser una persona educada e incluso con conocimientos médicos, lo cual más adelante vamos a ver que no era necesariamente cierto, pero en ese entonces se creía. Entonces, como que el doctor personal de la reina Victoria, o sea, muy cercano también al duque, hizo todas estas conexiones, y él no le dijo a nadie, lo dejó como en su diario, pero él creía que Clarence, que este duque de Clarence, había sido el verdadero Jack el Destripador. Stowell publicó esta teoría. En el libro menciona a Colin Wilson, que le dice: oye, déjame publicar esto en mi texto, obviamente dándote tu crédito. Y él le dijo: no, porque se puede enojar la reina. Por eso creo que él que era inglés, porque vivía allá en Inglaterra. No sé si en Whitechapel, en esa zona, pero vivía, era inglés, y por eso le preocupaba que la reina fuera como a tomar represalias contra él, porque se sabe varios secretos oscuros de la monarquía inglesa. Ya en algún episodio hablaré de los secretos oscuros de la reina Isabel, que sigue viva, que da bastante miedo. Dicen que es reptiliana, pero no es reptiliana, es algo mucho peor y es mucho más oscuro. Ya en algún episodio hablaré sobre la reina Isabel, pero ahorita vamos a ver que también la reina Victoria tenía sus cosas. Sin embargo, aunque de primera instancia Stowell no le dejó a Colin Wilson publicar esta teoría, él mismo la publicó en la revista The Criminologist, o El Criminólogo, en el año de 1970, o sea, hace muy poco. La publicación, provocó tal revuelo que Stowell murió una semana después de la publicación del artículo, supuestamente porque fue tal el revuelo, y obviamente hubo gente que sigue a la reina, que quiera a la reina de Inglaterra, que en ese entonces, si no me equivoco, ya estaba Isabel en el poder, ya no era Victoria. Ahí sí soy muy malo con las fechas, y la verdad es que no me he metido mucho a investigar sobre la monarquía de Inglaterra, pero según yo ya estaba la reina Isabel. Entonces, pues lo atacaron mucho, diciendo: oye, ¿cómo puedes decir que el nieto de la reina Victoria fue Jack el Destripador? Que para ellos es así como aquí hablar de las Poquianchis. Allá pues es una figura infame y criminal y odiada. ¿Cómo puedes decir que es nieto, o que el nieto de la reina era Jack el Destripador? Entonces, según él, por toda la conmoción murió una semana después, pero pues es mucha coincidencia. Entonces aquí podría estar el presente, pues, un caso oscuro, que este hombre haya sido asesinado, no a lo mejor porque haya sido verdad, porque lo veo un poco improbable que haya sido el nieto de la reina, el Jack el Destripador, pero sí, pues, por venganza, nada más por decir: ah, sí, güey, pues tómala, huevos, te voy a matar por decir eso de mi familia. Porque la reina Isabel, justamente en la década de los 70, también tiene un secretillo bastante oscuro, que ya hablaremos en otro episodio, que lo mencioné en el episodio de los reptilianos. Si lo quieres escuchar en YouTube, te dejaré por aquí la etiqueta. Si estás en Spotify, búscala, es el primero que subí, entonces es el de hasta abajo. Pero sí, puede ser que este hombre Stowell, este cirujano inglés, haya sido asesinado por alguien de la corona británica por haber hecho esta afirmación sin tener pruebas. Entonces puede ser que haya sido un asesinato, de que este hombre haya sido víctima de asesinato simplemente por haber dicho esto en una revista. Puede ser, quién sabe.
Pero bueno, en 1988, o sea, 18 años después, 100 años después de los asesinatos en Whitechapel, salió el libro de Martin Fido, titulado Crímenes, Detección y Muerte de Jack el Destripador. En este libro, Martin Fido enlistaba a tres sospechosos fuertes de ser Jack el Destripador. El primero era un hombre conocido como Druid, cuyo se escribe D-R-U-I-T-T, un hombre cuyo rastro fue inconcluso, o sea, como que no es muy importante. Un doctor loco ruso de apellido Ostrog y un judío polaco desquiciado de apellido Kosminski. Y este último es el más fuerte porque coincidía con la sospecha de la policía de 100 años antes, 1888, derivada de la nota que dejó que decía que los judíos no iban a ser los únicos que serían acosados sin razón. O sea, esta nota dio a entender como que pues él estaba buscando como cierta justicia para los judíos. No sé qué estaba pasando con los judíos en Inglaterra en aquellos años, pero este era un, se cree yo por la nota que dejó, que cerca de la noche del asesinato doble, cerca de la segunda víctima, junto con un pedazo de ella, de, pues que era un judío resentido. Entonces esto coincidía a este caso de que este hombre que era un polaco judío coincidía. Entonces por eso este hombre Fido, de apellido Fido, este periodista, él dice que el más probable de los tres que él plantea, el más probable era este hombre Kosminski, que él hubiera sido Jack el Destripador. Investigando más a fondo sobre este personaje, Fido se topó con el dato de que un hombre llamado Aaron Kosminski murió en un asilo mental en 1891, o sea, 3 años después del último asesinato, presa de alucinaciones. O sea, era un hombre que estaba loco. Estaba loco, lo metieron a este pues, asilo psiquiátrico, a este hospital psiquiátrico, y murió 3 años después de los asesinatos. O sea, coincidía perfectamente. Incluso quizá había sido apresado poco después del último asesinato, porque esa es otra teoría que tenían los policías, que por eso habían cesado los asesinatos en 1888, o porque se había suicidado el asesino, o porque lo habían metido a una clínica mental. Entonces esto coincidía perfectamente. A lo mejor este hombre Kosminski, este judío polaco, sí había sido el asesino, pero no estaba buscando ninguna venganza, simplemente estaba loco y mataba prostitutas por alguna razón que pues se desconoce, pero no era una venganza como el caso de esto que narra el doctor argentino, sino que era víctimas al azar, prostitutas al azar. Y coincide, a lo mejor después de matar a Kelly, a esta mujer Mary Kelly, lo agarran y lo meten en un hospital psiquiátrico, y por eso dejó de haber asesinatos, porque fue encarcelado en este hospital psiquiátrico y muere 2 años después. Todo coincide. También, pero bueno, no se tiene pruebas. No se tiene pruebas fidedignas de que este sea el asesino, pero es un candidato muy probable. Este Aaron Kosminski, perdón. Y el brujo Aleister Crowley, que fue muy mencionado en el episodio de las 2 semanas anteriores sobre el Necronomicon, estaba convencido de que Jack el Destripador había sido otro mago de nombre Roslyn O'Donston Stevenson. Roslyn había escrito una carta a Scotland Yard, que es un periódico, que decía que él conocía la identidad de Jack el Destripador. Él decía que era un doctor de nombre Morgan Davis, pero el problema sobre esta afirmación es que este mago, este brujo, se basaba solamente en que él había escuchado a este doctor Morgan Davis describir los asesinatos con un detalle exquisito, nada más. O sea, solamente escuchó a este doctor describir pues con bastante precisión los asesinatos y dijo, ah, él debe ser Jack el Destripador, y ya, solo por eso. Entonces, de todos modos, pues despertó un poco la curiosidad. Y en 1976, el criminólogo Richard Whittington Egan investigó a fondo las declaraciones de este brujo Roslyn O'Donston y concluyó que Roslyn solamente era un fanático y un mitómano. O sea, no era verdad lo que estaba diciendo, porque aparte no tenía ninguna base para lo que estaba diciendo. Pero esas son algunas de las teorías más sonadas, más populares y más completas, salvo la de Aleister Crowley, pero bueno, es que la incluí nada más porque era de Aleister Crowley. Pero esas son las teorías, las hipótesis más fuertes, más fundamentadas sobre la identidad real de este Jack el Destripador. Yo creo, de todas las que vimos ahorita, yo me iría por la del judío polaco. No por la nota, porque esa nota pudo haber sido una nota falsa, o una pista falsa dejada por alguien más. No por la nota, pero coincide el hecho de que fue una persona pues que estaba mal de sus facultades mentales, y que su posible reclusión en este hospital psiquiátrico donde murió en 1892 coincide con la fecha que dejan de asesinar mujeres en Whitechapel. Entonces yo creo que pudo haber sido él. No se tiene nada escrito, o sea, no se tienen pruebas de que sí haya sido él, pero de los que vimos ahorita, yo creo que esa es la hipótesis
hipótesis más plausible. Una más fascinante, pero que no, como que le faltan datos para corroborarlo, sería el del duque de Clarence, el nieto de la reina Victoria. Lo que sí es bastante oscuro es que simplemente por haber hablado mal de su familia, parece ser que el cirujano que postuló esta teoría en la revista esta de Criminologist en 1970... parece que fue asesinado. Puede que haya muerto de causas naturales y haya sido una terrible coincidencia con la fecha de la publicación del artículo, pero pues todo parece indicar que pues fue asesinado o mandado matar por la corona británica. Pero bueno, esas son algunas de las teorías. Ya vamos al último y tercer bloque de este episodio, que es titulado La verdad sobre Jack el Destripador. Así que vamos rápidamente al segundo y último bloque de este episodio para regresar al bloque 3 y finalmente descubrir o tratar de descubrir la verdad sobre Jack el Destripador. Así que si tienen que ir al baño, si tienen que ir por más botana, por bebida, por cerveza, por lo que sea que estén tomando, aprovechen la cortinilla para ponerle pausa y nos vemos a la vuelta. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su edición de podcast. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que estés, si estás en el coche, en el trabajo, en la casa, donde sea que estés. Gracias por sintonizarme, no sé qué palabra utilizar, a través de YouTube o a través de Spotify o a través de iVoox. Muchísimas gracias, te repito que si te gusta mi trabajo, no solo le des like a este video porque me ayuda muchísimo si estás en YouTube, sino que también comentes y sobre todo que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y en Spotify, donde también tengo el podcast en formato MP3, por si vas a salir a algún lugar donde no tengas conexión a internet, descargues el podcast y lo escuches sin ningún problema, sin interrupciones. Y no sé si la verdad no escucho mucho Spotify, pero no sé si descargándolo ya no te aparecen comerciales, pero bueno, ahí está la invitación. Y también te invito que si es la primera vez que ves alguno de mis videos en YouTube, te suscribas a mi canal porque se vienen cosas muy muy padres. Y bueno, cada semana hay 4 episodios en el canal, no solamente el podcast, sino 3 capítulos, 3 videos más. Así que no querrás perderte de ninguno. Ahora sí, empecemos con este tercer y último bloque, ya para saber la verdad, o lo más cercano a la verdad, porque te repito, después de tantos años, de siglos literalmente, que ocurrió este suceso, no se sabe la identidad de Jack el Destripador, pero creo que con esta investigación de Colin Wilson y por los datos que junté, creo que podemos llegar a lo más cercano a la verdad que se pueda. Si bien no te prometo que conocerás el verdadero nombre de Jack el Destripador al final de este episodio, quizá tendremos el perfil psicológico y el arquetipo, por así decirlo, el modelo de persona de habitante de Whitechapel de Londres de 1888 que haya cometido estos asesinatos, el cual dista un poco del modelo, de la figura del sospechoso que se fabricó erróneamente la policía londinense de aquella época, basado también en las conjeturas erróneas de los pobladores de Whitechapel. Entonces, bueno, este bloque 3 se titula La verdad sobre Jack el Destripador. A partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos, los asesinos seriales ocuparon un lugar privilegiado en el colectivo popular, no solo en la ficción, porque en los años 80 es donde salen las películas estas de Hannibal Lecter, que bueno, los libros según yo son de los 70, Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos y las, bueno, las secuelas de esos libros ya son más modernas, pero la película del Silencio de los Corderos sale en los años 80, películas que también son un poco más fantasiosas, pero finalmente sobre asesinos seriales como Viernes 13, Halloween, La Matanza de Texas y demás, pues empieza a agarrar gran auge en el colectivo popular, pero esto obviamente derivado de un fenómeno que tristemente estaba ocurriendo con mayor fuerza en Estados Unidos. Estaba pasando en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Entre los años 70 y los años 80 hubo muchos casos de asesinos seriales. En el video sobre el vampirismo clínico lo vimos con Benji, un psicólogo, un psicoanalista con el que analizamos a pues un asesino serial que en los años 70 se creía vampiro. Y bueno, hay muchísimos casos. Entonces, gracias, por así decirlo, gracias a este auge o este incremento de asesinos seriales, sobre todo en esta parte del mundo, las investigaciones tuvieron que hacerse como más a fondo por los investigadores y los criminalistas para definir un perfil psicológico hacia los criminales, en específico a los asesinos seriales. Y gracias a estas investigaciones a fondo, estos análisis a fondo del perfil psicológico de estos criminales, se sabe que un asesino serial suele provenir de la clase trabajadora o de la clase baja. Jamás viene de la clase alta ni de la clase media alta, porque
parece ser, obviamente muchas veces ni siquiera los asesinos seriales saben por qué hacen lo que hacen, y obviamente los psiquiatras tampoco lo saben a ciencia cierta, pero debido a los estudios que han hecho, se ha teorizado, lo más cercano que se tiene a la verdad es que el hecho de que alguien sea un asesino serial se debe a que la necesidad de cometer estos actos, estos crímenes, parece provenir de traumas de la niñez que surgieron por la pobreza en la que vivían, por el aislamiento, las malas condiciones de salud, la falta de alimentación, etcétera, etcétera. O sea, como que la falta de todos estos servicios que son básicos, que son necesidades básicas de un ser humano, crean cierto resentimiento, cierto odio, cierta distorsión en la mente de estos individuos, y por eso crecen para convertirse en personas resentidas contra la sociedad y pues que terminan matando a decenas de personas pues para desquitarse, ¿no? Entonces, gracias a este auge de asesinos seriales que se da entre los años 70 y 80 en Estados Unidos, podemos tener un mayor panorama respecto a la mente de un asesino serial como lo era Jack el Destripador, y desmentir muchos mitos y muchas mentiras que se creyeron en 1888 referente al perfil psicológico de este personaje, porque vamos a ver que el perfil psicológico que estaban siguiendo los policías de Londres era erróneo y quizá por eso no lo encontraron. Más que el personaje fuera muy inteligente o muy, muy audaz, más que eso se debió a la incompetencia, más que la incompetencia, a la ignorancia de la época de las autoridades para este tipo de personas. Porque te digo que Jack el Destripador es prácticamente el primer asesino pues de índole sexual, motivado por cosas sexuales, y de los primeros, si no es que el primer asesino serial de la historia. Entonces, pues al ser el primero, obviamente era casi seguro que las autoridades iban a fracasar en su encarcelamiento. Teniendo esto en cuenta, los doctores Stanley, del que hablaba este supuesto cirujano argentino, el brujo este Dunstorn, que aunque no era doctor, pues era un personaje de la clase alta, al igual que lo había sido Aleister Crowley, y demás médicos que fueron acusados en este episodio quedarían fuera de la ecuación, lo cual también incluiría al nieto de la reina Victoria, a este duque de Clarence, porque sí, hay personajes de la realeza que son muy viles y que son crueles, como puede ser Iván el Terrible, este Calígula, en fin, etcétera, etcétera. Hay muchos personajes de la nobleza de todo el mundo a lo largo de toda la historia que sí han sido personajes viles, pero no son asesinos seriales como tal. Sí cometen actos asquerosos, sí han asesinado personas, la misma esta duquesa, la duquesa sangrienta Elizabeth Báthory, que también era de la realeza, no era una asesina serial como tal, porque no, sus actos no eran de esa manera. Ella veía a las mujeres a las que asesinaba, a estas mujeres vírgenes, más bien como objetos. No era que ella dijera, voy a matar mujeres. No, ella quería la sangre. Y pues obviamente al quitarles la sangre, pues se morían. Pero no era una asesina serial como tal. Y estos otros personajes viles tampoco lo eran. Entonces ahí podemos ver que un asesino serial nunca viene de la clase alta, ni de la clase media alta, ni siquiera. Viene de la clase trabajadora. Viene de un estrato social pobre, aislado. Como coincidía la zona de Whitechapel de aquella época. Por eso se creía que el asesino era residente o un visitante frecuente de esa zona del este de Londres. La concepción que se tiene de Jack el Destripador como un aristócrata altamente educado parece ser erróneo. También, obviamente, esto descartaría el hecho de que tuviera conocimientos médicos. De hecho, los asesinos seriales suelen ser personas ordinarias que fingen ser educados y decentes ante el público, pero que ocultan algo siniestro. Por eso, la mayoría de casos de asesinos seriales, todos dicen, es que no puedo creer que él haya sido, porque era una persona normal, era una persona educada, o sea, no era peleonero, no era iracundo, no, la mayoría de los casos no era así. Entonces, la gente que los conocen y que se enteran de esto se sorprenden mucho cuando se enteran de que habían matado a varias personas. Entonces, ya que el Destripador probablemente hubiera sido una persona normal. Así que lo más probable también por estadística y comparándolo con casos más recientes de asesinos seriales es que Jack el Destripador, haya sido una persona ordinaria a nivel intelectual, o sea que no haya sido una persona de coeficiente muy alto, sino que una persona normal, a lo mejor ni siquiera tenía estudios académicos, obviamente no tendría estudios médicos y quizá ni siquiera estaba loco, porque también eso es algo común, que muchos de los asesinos seriales no están locos como tal. Entonces, y cuando les preguntan por qué lo hiciste, no lo saben. Entonces, probablemente Jack el Destripador era un ciudadano común y corriente de Londres, de esta zona de Whitechapel al este. Y al ser un don nadie londinense, Jack el Destripador pasaría desapercibido entre la gente.
Por eso también lo ayudó. No era que él fuera extremadamente inteligente y que logró burlar a las autoridades, no. Más bien las autoridades desde el principio se fueron con la finta de que el asesino debía tener conocimientos médicos, cuando no era así. Estaban buscando a un doctor cuando debían haber buscado a una persona normal, que al prendiera otros focos rojos. Debieron haber interrogado a otras personas, no a los médicos. Porque si así lo ponen a pensar, obviamente no hay fotos de estos casos por la antigüedad, pero si se ponen a pensar en cómo lo describen, los cortes no eran limpios. O sea, los cortes no eran así que dijeran, oye, era un cirujano profesional. No, eran muy fuertes y muy violentos, a tal grado de poder arrancar la cabeza del cuello. Pero no eran limpios, más bien eran toscos. Y lo del abdomen no era un corte limpio. O sea, era una rajada que ni siquiera era un corte. Habían hecho ese corte a punta de puñaladas. Entonces, no era un cirujano, no era una persona con conocimientos. Era una persona normal, era una persona enojada que estaba haciendo eso. Un asesino tal cual. Hay un último sospechoso que parece encajar con esta descripción. Y no lo metí en el segundo bloque porque creo que esta es la respuesta. Y si no es tal cual la persona que estamos buscando, sí su perfil psicológico y el tipo de persona que era, creo que ese era el verdadero Jack el Destripador. Y por eso te digo que la policía estaba buscando en el lugar equivocado a la persona equivocada. En 1959, o sea ya hace muy poco tiempo, un hombre de 77 años que se mantuvo anónimo, firmando su carta solamente como GWB, B de burro, que vivía en Melbourne, Australia, le envió una carta a Daniel Farson después de que este emitiera su episodio de programa de televisión sobre Jack el Destripador. En esta carta, a grosso modo, este hombre, GWB, al que llamaremos Georgie, porque decía que se llamaba George, explicaba que su padre, que se llamaba Jack, era un alcohólico que lo golpeaba a él, a sus hermanos y a su madre casi todas las noches cuando llegaba ebrio a su casa. Él, este niño, bueno, este anciano de 77 años, que era un niño, en 1889, vivía en Whitechapel en la época de los asesinatos, y su padre había nacido en 1850, por lo que en 1888 habría tenido 38 años el hombre. O sea, bien pudo haber sido el asesino su papá. Te repito, el papá se llamaba Jack. Jack, y acuérdate que Jack el Destripador, por eso te decía que te acordaras de ese dato, Jack el Destripador se autoproclamó Jack el Destripador. No fue un hombre que le puso la prensa ni la policía. Él mismo se lo puso. Él firmó como Jack el Destripador en la carta que mandó a esta asociación de prensa. Entonces, bien pudo ser que el tonto dejó su propio nombre, nada más quitándose los apellidos y poniéndose un seudónimo, porque Jack es un nombre muy, muy, muy común. De hecho, según yo, los Jack se llaman John. Según tengo entendido. Pero bueno, este hombre cuenta, este anciano, que cuando era niño, un día jugando, como para espantarlo, estaba jugando en la calle a las 9 de la noche. Entonces la mamá se asoma de la casa y le grita, oye, ya métete porque te va a agarrar Jack el Destripador. O sea, como jugando. Y el papá le sale por atrás y le pega en la espalda y le dice, no te preocupes, tú eres la última persona a la que Jack el Destripador agarraría. Entonces eso como que el niño le dio un poco de miedo en su momento, pero no le dio mucha importancia. Pero más adelante sí, y le causaría escalofríos. Él dijo, este anciano, que su padre era un asesino de mujeres, porque por lo mismo que era alcohólico, y además era coleccionista de excremento y de objetos como raros que tenían que ver con pues, los fluidos de las personas, sobre todo de las mujeres, lo cual probablemente indicaba que el papá era coprofágico, es decir, que comía excremento, o coprofílico, o sea que se excitaba sexualmente con estos fluidos, con el excremento. Después de asesinar a una mujer, no explica bien a bien cómo este hombre se enteró, pero dice que después de que su papá asesinó a una mujer, le retiró la ropa interior y se la llevó a su casa y le escondió. Pero cuando Jack, el papá del anciano, supo que la policía estaba investigando sobre el caso de Jack el Destripador, el hombre se asustó profundamente y dejó de cometer asesinatos porque ya como que le entró miedo y dijo, me van a atrapar, y dejó de hacerlo. Y el motivo por el que Colin Wilson dice, ok, este caso podría ser real, es que se pregunta por qué se molestaría un viejo de 77 años desde Australia en mandar una carta falsa hasta Estados Unidos. Acuérdate, ahí no había email, o sea, tuvo que pagar por enviar la carta. Un hombre de 77 años que además se mantuvo anónimo, o sea, fama no buscaba. Porque si hubiera buscado fama hubiera dado su nombre real y pasara a la historia como el hijo y último descendiente de Jack el Destripador. Y no, al contrario, más bien él estaba avergonzado por eso, porque dice que su papá le confesó que él era Jack el Destripador cuando estaba en su lecho de muerte. Y él estaba avergonzado. De hecho, él decía que el papá le había dicho, cámbiate el nombre porque en algún momento se va a saber la verdad y no quiero que te vinculen conmigo. Y pues se supone que sí se había cambiado el nombre este señor.
y ahora vive en Australia. O sea, se había mudado de Inglaterra, él en inglés, a Australia, por lo mismo, para no ser vinculado en absoluto con su papá, porque él llegó a pensar que sí, en algún momento de la historia conocerían la verdad. Y también, como por esta misma vergüenza, no dio su nombre, para que tampoco supieran el nombre de su papá y no se supiera la identidad de Jack el Destripador. Y hay quien, incluyendo a Colin Wilson, hay quien cree que si se llegara a rastrear a la persona que envió esta carta desde Australia, en 1959 podría indagarse sobre el pasado familiar de este hombre y, por ende, sobre su padre. Y finalmente, al conocer el nombre de este señor de 77 años que en 1959 mandó la carta, al conocer su nombre real, se conocería el nombre del papá y entonces conoceríamos el nombre real de Jack el Destripador. Yo creo que esto es lo más cercano a la realidad, a la verdad. No creo que haya sido ningún aristócrata, ningún médico. Yo creo que fue un hombre común que sabía moverse en estos bajos mundos de Londres de 1888, porque vivía ahí. Por eso eran prostitutas a las que mataba. Acuérdate que las prostitutas las mataban frecuentemente en esta zona. Entonces, si las mataban ahí, era porque él sabía moverse. O sea, y para escapar, pues tenía que ser perteneciente a esa zona, tenía que saberse de memoria las callejuelas y los callejones y todos los pasadizos para poder escaparse, como lo hizo en varias ocasiones. Entonces, no podía ser un aristócrata que no conociera estas calles, tenía que ser alguien perteneciente a ese lugar, a esa zona, un local. Entonces, yo creo que fue una persona de ahí. No sé si fue este hombre, pero sí creo que fue si no fue él, fue una persona muy parecida a él, a lo mejor hasta alcohólico. Violento, eso sí, definitivamente violento, enojado con la vida, resentido, quizá resentido con las mujeres, y por eso hizo lo que hizo en 1888. Y ya con este último punto llegamos a las conclusiones del episodio, que te repito, no te quedes con lo que te digo yo. Si te interesó este tema, investiga a fondo, investiga más sobre algo que yo no haya dicho, y si quieres, regresa aquí a YouTube y déjalo en los comentarios. Y si es un comentario verdaderamente interesante que profundice en el tema, yo fijaré tu comentario para que sea el primero que aparezca en la caja de comentarios. Y estaría fascinado. Pero bueno, mi primera conclusión sobre el caso de Jack el Destripador es que, como te dije, no era una persona de la alta sociedad ni un médico, sino que era una persona normal, de la clase trabajadora o clase media. No era excepcionalmente inteligente, quizá tal vez ni siquiera tenía estudios. Era una persona normal. Y la única razón por la que logró escaparse fue porque era, si no el primero, de los primeros asesinos seriales de Londres, y los policías siempre estuvieron buscando a la persona equivocada. Estaban buscando un médico, cuando debieron haber buscado en las calles de Whitechapel a las personas que rondaban esos lugares, no en otros lados de Londres. Las víctimas de Jack el Destripador no eran planeadas ni premeditadas, sino que eran sexo servidoras al azar. Eso sí, tenían que ser prostitutas, pero las encontraba al azar, porque de hecho la segunda que cae en el asesinato doble del 29 de septiembre cayó por coincidencia. O sea, ella no estaba planeada morir esa noche por él. Por mala suerte, ella chocó con él mientras él estaba escapando de haber asesinado a otra mujer. Choca con él y cayó en sus garras y la mató. Pero eso nos demostraría que las víctimas no estaban premeditadas ni planeadas, y la escena del crimen tampoco. O sea, eran cosas que él hacía sin pensar. O sea, a lo mejor decía, hoy toca, e iba y hacía sus crímenes. Ya que el Destripador, a lo mejor el papá de este anciano de 74 años, 77 años, que escribió esto, que ahora vive en Australia, bueno, seguramente ya falleció, pero yo creo que sí. O sea, no eran premeditadas, no era un asesino inteligente, era alguien que actuaba por impulso, que actuaba por coraje, por sentimientos. No sé si aseguraría con las manos al fuego que el padre de este anciano de Australia era el verdadero Jack el Destripador, pero sí debió haber sido alguien de su mismo estrato social o similar, y de su tipo de personalidad. Te digo, una persona, si no él, muy muy parecido a él, con algún resentimiento hacia las mujeres o hacia la vida en general, y por eso se desquitaba con las prostitutas, y por eso solo mató a 5 personas, bueno, a 5 mujeres, porque, bueno, que se sepa, porque le dio miedo y dejó de hacerlo. Así que si no fue el padre de este anciano de 1959, que ahorita seguramente ya falleció, o sea, seguramente la estirpe de Jack el Destripador ya terminó, pero si no fue él, fue una persona muy muy parecida a él, yo creo. Pero esas son mis conclusiones, queridos amigos. Si ustedes dedujeron algo distinto conforme iban escuchando este episodio, los invito a que lo dejen aquí en la caja de comentarios en YouTube. Si están en iVoox o en Spotify, por favor, regresen, vayan a buscar este video en YouTube y comenten lo que piensen. Si estás en Spotify, te digo, date una vuelta por YouTube, no te vas a arrepentir, te van a gustar mucho los episodios que subo a la semana. Quizá ya llegamos a 50.000 suscriptores, esperemos que lleguemos a 100.000 muy prontos, porque recuerden, les tengo una gran sorpresa
para mediados del verano, casi finales del verano. Ya por ahí de julio, agosto más o menos, les tengo una gran sorpresa que no se querrán perder. Así que por lo mismo también manténganse sintonizados, suscríbanse a mi canal para que estén al pendiente de las noticias, activen la campana de notificaciones. Si quieren convertirse en miembros honorarios de la manada y estar durante los programas exclusivos que serán solo para miembros, denle clic al botón unirse que está aquí abajo del video y me estarán apoyando con una cuota de dinero muy 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 pequeña al mes, que les dará ese beneficio que estaremos conectados en programas en vivo que serán exclusivas. Entonces vamos a ser pocas personas y podemos platicar un poco más de los temas que a ustedes más les gustan, de terror, de misterio, paranormales y demás. Además de que vamos a estar reaccionando a videos de terror y todo eso que nos gusta mucho. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, si están en YouTube. Les dejo los links abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico, por si tienen algún relato paranormal que quieran contarme. Eso fue todo, queridos amigos. Muchas gracias por permitirme acompañarlos durante sus actividades diarias escuchando este podcast. Yo me despido. Esto fue El Grimorio de Riggs, El Misterio de Jack el Destripador. Nos escuchamos en la oscuridad.